Right.
súper encachado. Me gustó mucho. Bueno, gustó. Esa es una arma típica, podríamos hablar que es una arma típica de mujeres, porque no, son pocas las armas que pueden usar las mujeres, digamos. Marcel, por lo que estamos hablando, esta es, podríamos decir que es un arma típica para las mujeres, ¿cierto? Aunque todo el mundo ocupa el abanico, pero... Se podría decir que sí, pero es un arma que lo ocupa sí. Ahora, ¿sabes lo que me sorprendió harto cuando vi a los movimientos? Sonaba. La gente se desconcierta. Se está ahí atacando y lo hacen... ¿O lo sabemos? Si hay atacar, el sonido está desconcertado. Y esto originalmente sería de acero, o sea, de metal, digamos. Hay tres tipos. Actualmente el primero es de metal, completamente con hojas de metal, y se ocupan para bloquear sable o lanzas. Es el otro. Sí. El otro es de madera, con tela, y actualmente se ocupan estos como práctica, que son de plástico. O sea, esto, al hacer de metal con esto, tú podrías haber cortado, ¿cierto? Podrías cortar. Exactamente. Y cada punta, y bloquear. Si te atacan, tú podrías bloquear. Y en cada punta había una punta a la vez. No, porque ella hizo unos movimientos que estaba golpeando, atacando. Con eso, clavada. Igual que es súper entretenido. ¿Dónde puede venir la gente que dice practicar armas chinas con unos instructores calificados? Que es lo que hablamos siempre. Marcelo y Raúl han viajado a China un montón de veces. Y bueno, son instructores directos del maestro creador del estilo, Chou Yifan. Exactamente. Nosotros estamos en el Razzaval, una 971, acá en Ñuñoa. Estamos cordialmente invitando a todo el mundo que venga a practicar. Si quieren entrar con buenas personas de Kung Fu, tienen que venir acá. Si no quieren, pregunten y nos vamos a recomendar para que vengan acá de todas maneras. Pónganle unos videos, boludo. Ahí estábamos viendo unas aplicaciones, ¿ya? Lo que podríamos decir en karate como el Bon Kumite, obviamente en Kumudo. Lo que me fijé mucho es que ellos juegan muy poco, ustedes juegan mucho como el latigazo del golpe. Exacto. Es mucho más veloz que, digamos, en karate uno va más un corte más pesado. Pero ese como se ocupa mucho el golpe del latigazo. Sí, se ocupa las propiedades de la madera. Esta madera como es flexible, pero a la vez también es dura, es muy difícil que se quede. Claro. El bo japonés es más duro. Esto tiene mucha flexibilidad, pero mira, voy a golpearte en la cabeza para que veas. ¿Okay? Te dije que con la punta uno siempre ve en Operación Dragón, ¿verdad? Operación Dragón va a ser cuando Uriel le hace y el palito se mueve. De hecho, si la tienes bien hecha, la punta tiene que ir bien. Es como una marca de la arte marcial en China, la flexibilidad. Oye, Marcel, por favor, invita a la gente a practicar el sistema de ustedes y qué beneficios son los que van a obtener acá. Van a aprender Kung Fu tradicional, que es lo más importante. Nuestra escuela está dedicada a todo lo que hemos visto, a armas tradicionales, técnicas de combate, sandá. Somos una escuela seria, nuestro maestro viene de Australia, nuestro maestro es el maestro Chen Yunfa. Acabamos de venir de China, del tercer campeonato mundial, donde todos los participantes que ustedes vieron participaron. Les fue muy bien, casi todos ganaron. Así que nosotros nos dedicamos profesionalmente a esto, no, lo que nosotros hacemos no lo inventamos, sino que alguien nos enseñó. Y tenemos mucho respeto por nuestros alumnos y también por nuestros profesores. Súper importante, claro, escucharte. Así que a todos los telespectadores, asesórense bien, ¿ya? Como dijo Marcel, él es un profesional al igual que nosotros. Y tratamos de velar de que esto no se maluse, ¿ya? Y que la gente no salga lastimada tanto emocionalmente como física, ¿ya? Por eso asesórense, si tienen alguna duda, pregunten, nos manden un mail, les vamos a poder recomendar a cualquier escuela. Y si no, le vamos a decir, sabes que no podemos recomendarte porque encontramos que es un poco serio. Pero siempre asesores. Vamos a ver unos videos y volvemos. Let's go!
Carlito, esa fue la mini exhibición en grupo que hizo Marcelo y su escuela, increíble, ¿qué te pareció? No, demasiado bueno. Muy buena, ¿no? Sí. Ya lo he hecho cuando hagamos un torneo nosotros. Oye, Marcelo, te quiero comprometer delante de las cámaras para que no hagas la danza del dragón cuando venga Ramón Díquez. La danza del león. La danza del león, sí, de todas maneras, cuando tú quieras. Ahí estaremos. El 14 de abril vamos a estar acá en Graraza 1971, ¿ya? Con el seminario Ramón Díquez. Son 50 cupos, no se lo pueden perder, es una oportunidad única. Los que quieran aprender Kung Fu tradicional, armas chinas, todo lo que quieran ahora, pueden asistir al mismo dojo, ¿ya? Graraza 1971, con Marcelo y con Raúl, de la mejor enseñanza, con instructores certificados directamente desde China, ¿ya? Tratamos de llevarle a su televisor a los mejores instructores que hay en China, los certificados, ¿ya? Cosas que tengan un buen aprendizaje. No se lesionen y estén felices. Cristian, ¿y la gente que quiera que vamos a su gimnasio? También, pues, escriban a la comunidad producción@gmail.com.